En los últimos días, la Sociedad Calificadora de Riesgos Crediticio, Fitch Ratings Colombia S.A., una agencia internacional de calificación crediticia con sedes en Nueva York y Londres, concluyó que el municipio de Palmira maneja una alta capacidad para el pago de sus obligaciones financieras, con bajo riesgo en el oportuno cumplimiento de los compromisos adquiridos. Estamos subiendo ese tipo de calificación que para efectos especiales en materia de finanzas públicas estamos calificados en un rango de BBB+ y pasamos a AA. Esto significa realmente este rango que hay capacidad fiscal del municipio para cumplir con las obligaciones financieras y las obligaciones institucionales que se tengan a mediano y a largo plazo. Igualmente, la calificación de las obligaciones a corto plazo también fue calificada, subimos en esa calificación a F1+, indicando con ello pues que hay solidez en las finanzas del municipio. Según la Secretaría de Hacienda, esta es una calificación histórica en toda la vida del municipio. Esta puntuación corresponde al 31 de diciembre del 2018, que tiene alcance a 2019. Tiene un periodo de un año y es la que le permite a la alcaldía llegar a procesos de endeudamientos futuros. Hay uno de los aspectos de resaltar y es el mayor esfuerzo que hemos hecho. No obstante, los territorios o los municipios cada día tenemos mayor herramientas para generar recursos propios. Pero las rentas nuestras a través de gestión que hemos hecho, pues lideradas por el señor alcalde y por la Secretaría de Hacienda y todo ese equipo de trabajo, digamos, estamos haciendo esfuerzos para que esos ingresos propios o los ingresos tributarios crezcan. La tendencia de ellos es a que sean crecientes. Esto significa de que si yo tengo más ingresos, tengo mayor capacidad para cubrir con mi obligación, pero también para generar inversión. Dicho sea de paso, ya ahora que estamos haciendo el análisis de todo el periodo de gobierno, podemos decirle a los palmiranos y a la ciudadanía en general, incluso a nivel territorial y a nivel nacional, que podemos decir hoy en día que la inversión pública del municipio para este periodo es la inversión mayoritaria. Es decir, es histórica igualmente como es la calificación, la inversión que estamos haciendo en el municipio. Podemos demostrar en cifras toda esta inversión y estamos superando, entre otras cosas, el monto que teníamos presupuestado inicialmente para el plan de desarrollo. La secretaria recalca que con esa calificación se demuestra la liquidez del municipio, la organización de las finanzas, que están cumpliendo con las obligaciones y que se están realizando con todos los esfuerzos para generar recursos tributarios propios y así poder funcionar y aumentar la inversión social que está representada en el gasto público.